Hoy vamos a trabajar un poquito, a hacer una pincelada de lo que es la reforma. So today I'm just going to share a small portion of what the Reformation really is, or what it means. Cuando estaba jovencita o preadolescente, when I was young, a young adolescent, siempre pensaba en el culto de reforma. I always thought about the Reformation. Como un culto donde se cantaba siempre Castillo Fuerte es nuestro Dios. It's just to sing different songs. Pero sin entender mucho de lo que significaba para el pueblo evangélico. But I never really understood what it meant according to the Gospels. Y precisamente ayer les conté a los hermanos que estaban que hice una pregunta. So yesterday, in yesterday's service, I asked the people that were present, I asked them a question. En una congregación que me invitó para lo mismo, para hablar de reforma. So I was actually invited to speak regarding the same subject on the Reformation. Y mi hijo, que es especial, un muchacho, respondió. And then a young man, sí, and my son actually answered the question. Dijo, bueno, la reforma es un lugar donde están los privados de libertad. So he said, the Reformation is a place where is a jail cell. Por el contexto, ¿verdad? Because of the way it's in Spanish, it comes out, reforma. Bueno, y nosotros también muchas veces tenemos muchas preguntas sobre reforma. So, and many of us have a lot of questions regarding the Reformation. En realidad, algunas veces pensamos en reforma como algo tan lejano que no tiene nada que ver con nosotros. So sometimes we think of the Reformation as something that's just far away in the distance that really has no application to us today. O que se produjo una ruptura dentro de la iglesia institucional de aquel momento. Or there could have been a shake-up, a rupture in the Catholic Church during that time. Sin conocer todos los detalles y saber que todo fue un proceso muy largo. Yeah, and the Reformation was actually a very long process. Y ahí puse una fecha. So there we have the date. 31 de octubre de 1517. It says October 31st, 1517. Porque algunas personas piensan que en ese momento preciso se dio la reforma. And we have that date up because many people believe that was the actual date of the Reformation. Pero quiero decirles en esta mañana que la reforma constituye todo un proceso. But I'd like to share with you today that the Reformation was actually a process. Un proceso que comenzó siglos, muchos siglos anteriores. Yeah, it was a process that began centuries before. Y en esta fecha se ha tomado como un ícono. So then this date we use as an icon. Por la razón de que en esta fecha Martin Lutero, el reformador más conocido. So we use this date as an icon because we associate it with Martin Luther. Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Yeah, that's when Martin Luther actually nailed his 95 theses on the Catholic Church. Y por esa razón, siempre la reforma se relaciona con esta fecha. And for that reason, when Martin Luther actually nailed his thesis on the Catholic Church, is the date that we use as the Reformation. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿qué es la reforma? ¿Y qué significa para el pueblo evangélico? So today we ask, what is the Reformation and what does it mean for the evangelical church today? En forma concisa, podríamos decir que la reforma fue una ruptura de la Iglesia Católica antigua en un momento dado. Se rompió y se dividió, se produjo un cisma. So today what we can say about the Reformation, it was a rupture or a shake-up of the then Catholic Church. Y a partir de ese momento se conformaron una serie de grupos que posteriormente fueron llamados protestantes. And then after that time, a series of groups began to form that were called Protestants. Rompiéndose totalmente la unidad que existía dentro de la cristiandad. So, and they actually broke away from
de la Iglesia Católica. See, they broke away from the Catholic Church. Next. La siguiente filmina, bueno, por favor. Sí. Ya. Ahí está. Ahí está la explicación concisa, ¿verdad? En cuanto a reforma. Okay, so porque, there is the actual definition of what is the Reformation. Porque reformas son muchos hechos, personajes, asuntos doctrinales. Okay, because the Reformation is a lot of people, a lot of things that happens, and a lot of doctrine change. Vamos a ir hablando a través de, así como especie de pregunta, ¿qué ha significado? So what we're going to do, we're going to study this in the form of question and answer. En realidad, podríamos decir, ¿qué fue lo que produjo la reforma? ¿Qué fue lo que produjo la reforma? So our first question would be, what triggered the Reformation? Bueno, en primera instancia tenemos que decir, a grosso modo, que la reforma se produjo por un alejamiento de la doctrina nuevo testamentaria que la iglesia se había ido alejando. So what we can say is what triggered the Reformation, it was the distancing from the precepts of the old of the church, of the way they had studied, of the New Testament. Desde el siglo IV, la iglesia cristiana comenzó a alejarse de los principios que habían sido enseñados por Jesús y por sus apóstoles, comenzó a alejarse y a llevar a cabo prácticas alejadas de esos principios. So in the fourth century, the people, perdón, del siglo IV, la iglesia se alejó. Okay, in the fourth century, the church began to distance themselves de la práctica de los principios del Nuevo Testamento. Okay, from the practices of the principles of the New Testament. Y entre esos principios se comenzaron a dar la falta del conocimiento de las Escrituras. And during that time there was a falling away or a lack of understanding of the Scriptures. Las personas ya no conocían tanto lo que decía el Evangelio. So the people just really didn't know what the scriptures were saying, what the gospels were teaching. Buscaban méritos, buscaban formas de poder alcanzar la salvación. So they were looking for ways to receive their salvation. Ya no pensaban que era a través del sacrificio de Jesús. They didn't know it was through the sacrifice of Christ. Sino que tenían que hacer algunos méritos, algunas formas para poder alcanzar la salvación. So they thought they had to win salvation through works. Y para también necesitaban de otras personas para acercarse a Dios. Ya no se veían como que podían entrar a tener una relación con Jesús. And they also believed that they needed other people to draw closer to the Lord. They didn't understand or know that it was just through themselves that they can draw closer to the Lord. Y una de las cosas sumamente importantes dentro del proceso de reforma, and another and very important thing during the process of the Reformation, fue la venta de indulgencias. It was the sale of indulgences. La venta de indulgencias fue establecida por las autoridades eclesiásticas. So the payment of indulgences was actually formed by the ecclesiastic churches. Con el fin de obtener recursos. In order to obtain resources or funds. Para la construcción de infraestructuras. You know, in order to build their buildings. Y para sostener toda la forma de que tenía en ese momento la iglesia. And to maintain the way the church operated at the time. Con esto de las indulgencias se cometieron muchos abusos. And during the time of these indulgences there were many abuses that occurred. La gran mayoría del pueblo que era sumamente pobre. And the majority of the people were actually very poor. Se esforzaba para poder pagar las indulgencias. So they really worked hard in order to pay the indulgences. Con el fin de poder sacar a sus deudos o personas de su familia que habían muerto. In order to pay their loved ones out of death.
para when they poder, had passed away. Para poderlos llevar al cielo. In order for them to go from death to go to heaven. Y los que vendían las indulgencias. And those that actually sold the indulgences. Decían, echas la moneda en el cajón. Yeah, if you drop your coin inside the little box. Y el alma de la persona. And the person's soul. Sale volando. Will go out flying. Y alcanza la salvación. And then they will be saved. Muy, muy difícil, ¿verdad? Very sad. ¿Quiénes fueron los que lucharon por alcanzar la claridad del Evangelio? So who were actually the forerunners in actually making the gospel truth known to us? Fueron muchas personas. There were actually many people. Solamente he puesto tres ejemplos. So I've only shared, here we're only going to share three people. El primero de ellos se llamó Pedro Baldo. The first one is Pedro Valdés. Del siglo XII. He was from the 12th century. Era de la zona sur de Francia. He was from the south of France. Y Pedro Baldo, siendo un hombre bastante acomodado monetariamente. So he was financially well off. Conoció el Evangelio. He actually came to know the gospel. Y se dio cuenta que él no estaba siguiendo realmente el Evangelio como estaba estipulado en las Escrituras. So actually, as he read the Gospels, he understood that he wasn't actually following the gospel. Se deshizo de sus bienes. So he actually let his riches go. Y buscó las autoridades eclesiásticas de su lugar. And he was actually looking for the people in authority in that time, the ecclesiastic or the church authority in the area. Para poder ser entendido y poder realizar una labor de expansión del Evangelio. And his desire was for the true gospel to be made known to the people. Y él fue declarado hereje. And then they called him a heretic. Él fundó un grupo que es conocido dentro de la historia. And he actually founded a group which is known within history. Como los Valdenses. Which is the Baldines. Este grupo permaneció a pesar de la persecución. And this group remained strong despite of the persecution they were facing. Escondiéndose en los Alpes, las montañas de Europa. So they were actually hiding in the Alps, in the mountains. Y pudo sostenerse hasta la época de la Reforma del siglo XVI. And they were actually able to sustain themselves through the Reformation period of the 16th century. Y llegaron a América. And they landed in America. En el Cono Sur se establecieron también. And they actually became a people there. En Argentina y Uruguay existe la Iglesia Valdense. So in Argentina and Uruguay we can see the Baldines Church to this day. Entonces podríamos decir que los Valdenses son de los grupos más antiguos evangélicos. So we can say today that the Baldines are actually the forerunners of the evangelical movement. Tenemos también en la filmina la figura de John Wycliffe. And we also see up in the slide here John Wycliffe, profesor de la universidad en Londres. He was an English professor in London. Y teólogo, obispo. He was a bishop and a theologian. Él estudioso de la escritura. He actually studied the scripture. Declaró que las escrituras tenían la supremacía sobre todo el mensaje. Tenía la escritura sobre el mensaje que podía decir cualquier persona. The scripture actually said, sí, cualquier clérigo, cualquier sacerdote, la escritura estaba sobre el mensaje que pudiera okay, tener. Okay, so he came to understand that the scripture was above the clerics and the bishops that were actually speaking what the scriptures that they thought today, that the scripture was above them. Y además declaró que la cabeza de la iglesia era Jesucristo mismo. And he declared that Jesus Christ is the head of the church. Wycliffe murió tranquilamente. Okay, Wycliffe died a natural death. Pero 46 años después de su muerte. But 46 years after his death. Sus huesos fueron sacados. His bones were actually exhumed and burned.
tirados al Támesis, and they were thrown in the Thames River, por haber sido declarado hereje, because he was declared a heretic. Esto en el siglo 14. That's in the 14th century. Es, vemos entonces que mucho antes, ¿verdad?, se habían manifestado. So we can see way before Martin Luther, things were already happening. Personas que luchaban por la pureza del evangelio. And there were people that were being that the Lord raised up to bring the truth of the gospel to the land. Posteriormente, también en la lámina está la figura de Juan Hus. So we also see in the film up here a picture of John Hus. Tuvo contacto con Wycliffe. And he had contact with Wycliffe. Pertenecía a la región de Bohemia, lo que nosotros hoy conocemos como República Checa. And he was part of the Czech Republic. Era también profesor de la universidad y también era fraile. And he was a university professor. Y Juan Hus no tuvo la suerte que tuvo Wycliffe, sino que fue convocado a un concilio. But John Hus didn't have the good fortune of Wycliffe. He was actually called in for what he was doing. Y este concilio lo condenó a la hoguera. ¿A la qué? A la hoguera, a quemarlo. Okay, see, so he was burned. Lo quemaron y él dijo, bueno, hoy están quemando un ganso. So Hus, they said, today we're burning a goose. Pero después vendrá otro refiriéndose, prácticamente la gente cree que se estaba refiriendo proféticamente a Martín Lutero. So people believe that because he was burned, they were actually believing era un otro, oh, que vendría otro. So someone else would come after him, sí. After John Hus was burned. Entonces vemos en estos tres ejemplos que puse, ¿verdad? De diferentes épocas de la historia. So we can see these three people that I've put up here, they're three different people in history of time. Que había personas que se manifestaron buscando la pureza del el evangelio. Yeah, so these were three men that rose up looking for the purity of the gospel. Y que pudiera predicarse de igual manera, que la población pudiera conocer verdaderamente el evangelio. And their heart's desire was that for the people to understand the gospel, that it can be preached. Llega otra figura que es la más conocida de los reformadores del siglo XVI. So in the 16th century we have the most famous reformer, which is Martin Luther. Martin Lutero, un alemán. He was German. Nacido en una familia muy con muchas necesidades económicas. So he grew up in a very impoverished home. They had very many needs. Era un hombre de la época, un hombre muy temeroso, en una época donde había mucho temor por la muerte. So he grew up in an era where there was a lot of fear of death. Su padre quería que él hubiera sido jurista. His father wanted him to be a healer. Pero él tuvo una experiencia en un campo abierto con una rayería. But there was a storm and there was a lot of lightning one day. Y él le prometió, era propio de la época de recurrir a los santos. So during that time it was very normal to go and pray to the saints. Él le prometió a Santana que si lo salvaba de esta rayería. So he prayed to the saint Santana that if he would be saved from this lightning storm, él se convertiría en un monje. That he would convert and dedicate his life to be a monk. Y se convirtió en un monje agustino. And he became an Augustine monk. Una de las órdenes monacales muy místicas de la época. And it was like a mystic type of association during the time. Hay otro. ¿Qué podríamos decir del trasfondo de Lutero? Okay, pues, so what can we say of the background of Martin Luther? En cuanto a la parte externa, Lutero fue muy influenciado por el ambiente, un ambiente donde habían muchas prácticas religiosas, devocionales. So he was very influenced during the time of the era where there's a lot of
Sí, había muchas. There were a lot of superstitions during that time. Muchas supersticiones, mucha práctica, digamos, de una religiosidad popular. It was a practice of popular religiosity during the time. Aunque poco conocimiento teológico. But very little understanding of the scriptures. Como monje tuvo una experiencia, viajó a Roma. As a monk, he had the experience to travel to Rome. Y él tenía en su ser el peso del pecado, era muy fuerte. So he had a very heavy burden with his sin. Y él pensó que yendo a Roma iba a ser sano porque iba a encontrar una ciudad libre de pecado. So in his mind, he thought if he went to Rome that he would be healed of his sin. Y su experiencia en Roma fue todo lo contrario. And his experience in Rome was quite the opposite. Lo primero que encontró fue la venta de indulgencias. So the first thing he found was a sale of indulgences. Donde el pueblo llegaba para comprar las indulgencias para sus familias y para ellos mismos. So where the people would actually go and pay for the indulgences for the members of their families. Y pues esta experiencia fue dura para él, pero mucho más fuerte fue cuando Texelot, un emisario de Roma. So this experience was very difficult for him, but he had another more difficult experience when he went to Rome. Llegó a Wittenberg, que era la ciudad de Lutero. So he went to Wittenberg. Vendiendo las indulgencias. They were also selling indulgences there. Alemania era una región con muchos recursos mineros, tenían mucho poder en ese sentido. And Germany at that time was rich in minerals. Y por esa razón, pues era un mercado propio para vender indulgencias. So they saw a good market that they were able to sell the indulgences there and get more money. Y Lutero eso lo enfureció, ¿verdad? So that really angered Luther when he went there. Y por otro lado, también en ese momento había muchos juegos políticos. And on the other hand, he also saw a lot of political games going on. La iglesia y el Estado eran un matrimonio. Okay, so what he found was that the church and the state were actually one. ¿Y qué pasó? Pues él era también internamente, era un hombre, les decía, muy temeroso, con muchas dudas. And at this time he was a man, but he was very fearful and he had a lot of doubts. No tenía una satisfacción interna de su condición. And he was not very actually at peace with himself during this time. Dice la historia que él se confesaba alrededor de 16 veces por día. Apparently in history it says that he would confess his sins 16 times a day. Buscaba el suelo de su monasterio. Para tirarse horas de horas en el suelo frío. Yeah, so he would actually just lie on the monastery, repenting of his sins on the ground. Y ante esa situación, su mentor. And during that time, his mentor. Le recomendó, le dio el consejo, que estudiara la escritura. So his mentor, when he kept seeing him that way, he gave him the recommendation, study the scriptures. Y pudiera enseñar. And then, so that you would be able to teach. Y, por supuesto, Lutero hizo esto, ¿verdad? Yeah, so he took heed of the recommendation. Y a través de esta recomendación, and because of this, Lutero llegó al conocimiento de Romanos 1:17. So, because of this, Martin Luther understood Romans 1:17. Que fue el texto que Lutero le alumbró. En medio de toda su desconfianza, de todo su temor y de todo lo que estaba ocurriendo, le alumbró. El justo por la fe vivirá. So it was this text that actually became a rema for Lutero, that the just shall live by faith. Y Lutero no se quedó ahí. But he didn't stay there. Lutero, el 31 de octubre de 1517, on October 31st in 1517, clava en las puertas de la catedral de Wittenberg. He actually nails on the Wittenberg church 95 tesis. 95 theses. Se dice tesis, son
pequeños fragmentos que son 95, ¿verdad? We call it theses, but they were actually 95 short sayings. Si leemos estas 95 tesis, muchas de ellas el carácter es totalmente católico. So if we are actually to read these theses today, we can see the Catholic background in it. Porque sigue reconociendo la autoridad eclesiástica de aquel momento, es decir, el papado. So we can also see that it actually is showing authority to the Pope of that time. Pero sí ataca firmemente el asunto de las indulgencias. But he does come against the sale of the indulgences in his thesis. Aquí en la filmina les puse tres de ellas. So here there are three of them of the 95. Él consideraba que en aquel momento el arrepentimiento, ¿verdad?, era un acto que con una actitud continua, no era solamente una vez, porque somos pecadores, no una sola vez, sino que era continuo. So here he's saying the repentance is not just one-time thing, it's a continual act that we need to do. Él decía, arrepentirse es un acto también que nos da remisión de pecados. And he's saying that repentance gives us remissions of sin. Y por lo tanto no necesitamos las indulgencias. So therefore we no longer need the indulgences. Ni necesitamos a otra persona que lo haga por nosotros. And we don't need someone else to do it for us. Porque él declaró, Jesús hizo el sacrificio completo. Because he declared that Jesus was the ultimate sacrifice. Y también declaró ahí que el evangelio era el gran tesoro que la iglesia tenía. And he also declared in this 95 thesis that the gospels was the richest treasure that the church has. Del cual la iglesia se había alejado. Of which the church has separated from. Ahora vamos a conocer cómo, digamos, se dieron condiciones para que la reforma pudiera establecerse y pudiera continuar. Porque vimos anteriormente que habían parado los movimientos. Okay, so now we're going to look at how the Reformation was actually able to continue because we saw in the past three men how it was stopped. En primera instancia, vamos a ver el carácter de Lutero. So the first thing we're going to look at is Martin Luther's character. Un hombre muy temeroso, un hombre con mucha desconfianza. He was a man that had a lot of doubt and he was very fearful. Y que no podía tener paz, no podía sentirse bien. He never had peace, he could never feel good. Martin Lutero, cuando fue convocado a una reunión, when Martin Luther was called for into a meeting con el emperador Carlos V. So he was called into a meeting with the emperor who was Carlos V. Y las autoridades eclesiásticas más poderosas de aquel momento, aunque el Papa no fue. Okay, at that time, the highest authority of the church called him into the meeting. Lutero fue presentado a las autoridades. So Luther was presented before the authorities. ¿Y por qué estaba el emperador Carlos V en esa reunión? So we wonder why was the emperor in this meeting. Porque había temor de que Lutero hiciera una revolución y pudiera el imperio pudiera ser afectado políticamente. So they're actually afraid that Luther was going to cause a revolution and then the empire would suffer. Y Lutero se presentó, pidió un tiempito para después de haberle hecho la propuesta que tenía que abandonar sus ideas. So they told Martin Luther that he had to actually abandon these crazy ideas he had, but so he asked for a moment. Y el día siguiente se presentó. So he presented himself the next day at this meeting. Y dijo, no quiero ni puedo retractarme. He says, I cannot and I will not recant anything. Si alguien me logra convencer a través de la escritura que estoy equivocado, lo haré. If someone can prove me wrong in the scriptures, then I will. Entonces vemos aquí una actitud totalmente diferente en Lutero. So here we see a very different attitude. Un hombre con mucha valentía.
Yeah, he had a lot of bravery during this time. Enfrentarse a una situación con las máximas autoridades. So he was able to confront a very difficult situation with the highest authorities at the time. Y cómo Lutero se salvó de una muerte casi segura. And we're also going to look at how Luther was actually able to save himself from a sure death. Resulta que Lutero fue autosecuestrado. So he kidnapped himself. Lo confinaron a un castillo. So he was actually confined to a castle. Casi por un año. For about a year. Y Lutero aprovechó todo ese tiempo. So he took advantage of the time. Para traducir el Nuevo Testamento. So he used that time to translate the New Testament. Al alemán. To German. Y también poder realizar otra literatura. And also to comentarios sobre los libros de Pablo. And he actually started to do some commentaries. Que se convirtieron en una fortaleza para el movimiento de reforma. And that became a strong background or entonces tool for the Reformation. Vemos que Lutero no perdió el tiempo durante este confinamiento. So he didn't waste any time when he actually kidnapped himself. Por otro lado, tenemos también que otro asunto importante. So on the other hand, we'd like to look at something else that's very important. En el siglo XV ya había aparecido la imprenta. So in the 15th century, the printing press was invented. Y las 95 tesis habían corrido por toda Europa. And the 95 theses became very popular throughout all of Europe. Fueron conocidas. They were actually known. Y como el movimiento, las ideas de reforma andaban por ahí, ¿verdad? And then the news of the Reformation was starting to spread. Muchas de las personas que las leyeron compartían también las mismas ideas que Lutero. And many people that read the 95 theses actually shared the same ideas that Martin Luther had. Sí, con excepción, por ejemplo, de algunas regiones como España. So some regions really did not accept it, like Spain. Que cerró completamente las puertas a todo lo que sonara Lutero. So they actually closed those, anything that hinted or smelled like Martin Luther. Y aún así España tuvo reformadores. And even through that, Spain had its own reformers. Que tuvieron que salir de España y hacer su obra de reforma and they had to do their own reformation work en otros lugares in other areas. Por ejemplo, nuestra Biblia Reina Valera. So as you can see, our New King James Bible fue redactada por españoles. It was actually written by Spaniards. Y que hasta el día de hoy es ampliamente usada en los lugares que de habla hispana. And we use it today in all of Latin America. Entonces, in all countries that speak Spanish. Eso fue un punto maravilloso porque pudo la gran mayoría de los europeos pudieron conocer. So that was actually a wonderful thing that happened because a lot of Europeans were able to read the Bible. Otro efecto circunstancial que ayudó a la reforma. So another aspect that helped the Reformation fue el asunto del nacionalismo alemán. Was the German nationalism. Un espacio de la historia conocido como Renacimiento. So an awakening known in history in Germany. Había provocado en Alemania un efecto muy diferente que el que provocó en Italia, por ejemplo. Had a very different effect of what happened in Italy. En Alemania se evocó mucho a la parte mística, surgieron grupos místicos. Okay, so in Germany actually, a lot of mystical groups began to raise up, or to rise up. Y por otro lado, también, en la parte política surgió un nacionalismo alemán muy fuerte. Okay, and in the political scene, a very strong nationalism rose up in Germany. Que
que chocaba contra todos los impuestos que la iglesia institucional. So they would butt heads with all the taxes the church would try to impose on the people. Los impuestos que le ponía con diferentes nombres la iglesia a las diferentes comunidades eclesiásticas. So the government would put on different types of taxes with the church and they would butt heads. Por lo tanto, Alemania fue prácticamente, aunque no toda en su totalidad, fue un bastión del grupo de Reforma. So Germany, in the majority, was a bastion of the Reformation. Not all of it, but a large majority. Y vemos, por ejemplo, aquí tienen un mapita de cómo fue desarrollándose el protestantismo en diferentes regiones. So here we can see a map of how Protestants began to grow in different regions or different areas. El color amarillo señala países netamente católicos. So in yellow we see the countries that were about 100% Catholic. Y los otros colores indican grupos de reforma, pero que no eran estrictamente luteranos. So in the other colors we can see countries that were part of the Reformation, but not only just type of Martin Luther Reformation. Porque cuando se dio la reforma, también se dieron, habían otros reformadores en otros lugares y comenzaron a emerger también como dando su tono, su tinte al movimiento de reforma en otros lugares. Because with Martin Luther, when he began the Reformation, then other people rose up giving their take on the Reformation as well, giving it their own style. Por ejemplo, aquí tienen a un Ulrico Zwinglio que llevó a cabo, perdón. So we have Ulrico Zwinglio, que estuvo en la zona de Zurich en Suiza. So he was Swiss. Y él llevó a cabo también un movimiento de reforma. And so he also carried out a Reformation movement. Y su gran motivación. And his great motivation fue que se oponía totalmente a que el papado utilizara a jóvenes suizos para ser parte de la guardia del Vaticano, que hasta hoy día son suizos. So one of the things he came against was that the Vatican would use young Swiss men to be part of the Vatican, which today still exists. Él luchaba porque Suiza pudiera desligarse de esta situación y pudiera conocer la escritura. Él era un hombre mucho más instruido culturalmente que Lutero. So Ulrico was actually more instructed and more known in the Gospels, and he wanted for these young men to not go to the Vatican. También tenemos la figura de Humeyer. Él dirigió una reforma que se llamó la Reforma Anabautista. So we have another reformer. His last name was Humbayer, and he started the Anabaptist movement or the Anabaptist Reformation. O también se le conoce como Reforma Radical. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos llevaron a cabo movimientos más violentos, más revolucionarios. So he's also known as the radical reformer because he was very radical in his ideas. Well, not his ideas, but the way he carried out the Reformation. Y lamentablemente para este grupo, fueron perseguidos tanto por católicos como por otros grupos de reforma por sus metodologías. And this group was persecuted because of their methodology and the way they believed that the Reformation should take place. Y también tenemos aquí John Knox de Escocia. Yeah. En donde John Knox was from Scottish. He was another reformer. Y luchaba por su pueblo. And he fought for his country. Era un hombre muy apasionado porque su pueblo llegara a conocer al Señor. He was passionate because he wanted his country to know the Lord. Él de la famosa frase que decía, Dios, dame Escocia si no muero. So he's known for the famous phrase, give me Scotland or I die. También tenemos la figura de Juan Calvino. So we also have John Calvin. Un francés. He was a Frenchman. Radicado en Ginebra, Suiza. And he lived in Switzerland. Juan Calvino es conocido como un reformador de segunda generación. And he's known as a second generation reformer. Y Juan Calvino fue la persona
que Dios utilizó para poder sistematizar, es decir, hacer el conjunto de toda la doctrina que había salido mediante los reformadores. So the Lord used him to start the systematic reformation theology, tying in the whole Bible together. Imagínense que fue, su trabajo fue tan extenso que llegó a escribir 80 tomos de la teología sistemática, de todo lo que, todo el material que los reformadores habían logrado emitir. So his work was so concise, he actually wrote 80 volumes of all the forerunners before him, all the reformers before him. Claro, aquí les estoy poniendo también unos ejemplos pocos de los reformadores. So this is just a small example of the other reformers that the Lord raised up. Porque reformadores hubo cualquier cantidad de reformadores que fueron contemporáneos con el tiempo de Lutero. So there were other also reformers that were contemporaries of Martin Luther during the time. ¿Y cuáles fueron las convicciones principales que los reformadores pudieron emitir? So what were the main convictions that the reformers were able to convey? Ellos lograron poner en claro, esto es lo que normalmente se conocen las solas. Las solas, solas, así, solas como se escribe en español. Solas. 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 So this is just a small portion of what we're sharing today, what they believed in. Fueron las convicciones evangélicas que pudieron resumir y en primer rescatadas por los reformadores que ya estaban en la escritura, ¿verdad? Y primera, la primera sola que ellos se conocen. So actually sola escritura, which is like only scripture. Dice la justificación por la fe, solo por la fe. Solo por la fe es y la fe en Jesucristo. So righteousness is through Christ. Es la una de las primeras solas. La segunda. So that's what they called sola escritura, escritura or only scripture. That's what they're calling it. Cada cristiano puede acercarse a Jesús tal cual, como es. Yeah, so actually the second one here that we're sharing is any Christian has direct access to God or to Jesus. Podemos acercarnos al Señor. We can draw close to the Lord. A obtener, alcanzar misericordia. And to obtain grace in times of mercy. Sin necesidad de ningún intermediario. Without a mediator. Porque para Edad Media eso era imposible. Todos tenían que ser a través de un sacerdote, a través de una autoridad eclesiástica, podían acercarse al Señor. So this was really going against the grain of what was during the time, because they believed that you needed a mediator to go to Christ, but here they're saying you don't. Por otro lado, es la autoridad final de las Sagradas Escrituras. Solo Escritura. Era la sola Escritura. So they're saying the only authority is the Scriptures. La autoridad, la Escritura está sobre todo, ¿verdad? Jack Wycliffe lo había declarado en el siglo XIV, había dicho la autoridad, la supremacía de la Escritura. So here they're saying, once again, what Wycliffe had stated before, that the Scripture is above everything. Y ahora los reformadores lo pusieron, ¿verdad?, como algo específico, la autoridad de la Escritura. So the reformers are actually declaring very specifically that the Scripture is all authority. Nada que pudiera decir un hombre era superior a lo que decía la Escritura. So it didn't matter what man said, it could not be above the Scriptures. Por otro lado, decía, la interpretación de la Escritura es obra del Espíritu Santo. So they're saying that the Holy Spirit interprets the Scripture. Las personas no necesitan un intérprete, no necesitan alguien que les conduzca en el asunto de leer las Escrituras, porque el Espíritu Santo hace ese trabajo. So they're saying we don't need someone else to interpret the Scriptures for me. The Holy Spirit can do it for me.
También hablaron sobre la esencia de Dios. La esencia de Dios es amor. So they also spoke about the essence of God, that God is love. Y cómo me gusta el canto que cantamos acá ayer y hoy, ¿verdad? Que Dios no se cansa de amar, de amarnos, que es un amor eterno. So I really enjoy the song that we sang, that God never tires of loving us, that He's eternal love. Porque definitivamente la esencia de Dios es amor. Because the essence of God is love. Y Lutero lo experimentó. And Martin Luther was able to experience that love. Y cada uno de los reformadores en sus diferentes contextos y en sus diferentes circunstancias. And each reformer during their own circumstances in their own time. Experimentaron ese amor de Dios. They were able to experience the love of God. Por otro lado, los reformadores rescataron la certidumbre, la seguridad de la salvación. And also the reformers were able to capture the essence of the salvation, of salvation. Las personas se preguntaban, ¿cómo podemos saber si somos salvos? So the people would ask, how can we tell if we are saved or not? How do we know? Pues a través de la escritura, los reformadores. So through the scripture, the reformers were able to. Se dieron cuenta que nosotros podíamos decir, no necesitamos morir para saber si somos salvos o no somos salvos. So in studying the gospel, the reformers were able to find out that we don't need to die to find out if we're saved or not. We can come to know that before our death. Porque la escritura habla de que nosotros podemos, somos salvos por gracia. Because we are saved by faith. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. Y no necesitamos méritos. No, we don't. It's not by our own merits, not by works. O hacer acciones. Or do things. Para poder alcanzar la salvación. So we don't need to do things in able to reach salvation. Porque es parte de Dios. Because it's just who God is. Por otro lado, también hay dos de convicciones que sacaron también los reformadores en cuanto a la libertad cristiana. And there are also two convictions that the reformers brought forth, which is Christian freedom. No, nosotros, por ejemplo, Lutero era casi especialista en la lectura de Romanos. So Martin Luther was more of a specialist in the book of Romans. Fue ahí donde encontró el texto, ¿verdad? Clave que le alumbró. So that's where he found the key text where the word became alive to him and became a rhema. Y él habló sobre la libertad cristiana. And he talked about the freedom we have in Christ. Romanos habla sobre la libertad cristiana. Yeah, Romans speaks about that. Y esto fue sumamente importante porque no era la libertad, cualquier libertad, era la libertad que Cristo Jesús nos da a través del conocimiento del evangelio. And Martin Luther was clear, it's not just any type of freedom, but it's the freedom that we have in Christ. Y por otro lado, los reformadores también reconocieron como una convicción evangélica que la iglesia del Señor era reformada y tenía que tener una actitud constante de reforma. And the reformers also understood that the church has to continually grow and reform and learn in the Lord. Reformados y siempre reformándose. So they have to actually grow in the Lord as well. ¿Y por qué esto? Porque nosotros tenemos que crecer en Cristo Jesús. And they saw this because we need to grow in the Lord Jesus Christ. Y ahora podríamos decir pasar. La iglesia de hoy, la iglesia de hoy necesita un testimonio reformado. So what I like to say is that the church today needs a message of reformation. En primer lugar, siempre reconociendo que somos iglesia reformada, siempre reformándonos, porque nosotros como iglesia protestante. So we need to understand that we are a church and that we are growing and we are learning. Significa, como iglesia protestante, que tenemos que vivir de acuerdo a los, perdón, a los preceptos que el Evangelio nos enseña. And that we are to live and learn and grow in the precepts that the Bible teaches us. Para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. You know, to reach the
the image of Christ. Por otro lado, dice solo la escritura, otro de las convicciones evangélicas de los reformadores. And on the other hand, we have the sola escritura, or the one scripture. Nosotros necesitamos la lectura de la Sagrada Escritura cotidianamente. So we need to read the Bible daily, all the time. Lamentablemente, les decía anoche a los hermanos. You know, last night I was sharing with the people here. And que, por ejemplo, en Costa Rica hay un estudio. So in Costa Rica there are studies shown. Que es más o menos el pueblo evangélico. Lo componen más o menos un 20% de la población. So the studies show that there's 20% of evangelicals in Costa Rica. Y que lamentablemente de ese 20%, solamente un 2% hace una lectura diaria. And they're saying out of the 20%, de la Sagrada Escritura. Out of that 20%, only 2% read the Bible daily. Entonces, esto ha tenido repercusiones. So this has had some repercussions. ¿Por qué razón? Porque las personas no conocen lo que dice la Escritura. You know, it's sad because people don't understand what the Bible says. Y han sido engañadas con teologías foráneas que han venido. You know, and they fall into deception with different teachings that come the way. Que están lejanas a lo que dice la Sagrada Escritura. You know, their teachings are false teachings that say opposite of what the Scripture says. Y ninguna autoridad eclesiástica tiene la misma autoridad. La autoridad eclesiástica. So the ecclesiastic authority has no other authority. Y lamentablemente, si no conocemos la Escritura, sadly, if we don't understand or know the Scriptures, somos ignorantes de la voluntad de Dios. So we are ignorant of what the Lord has and wants for us. Y de los preceptos que Jesús nos dejó a través de la Escritura. And the precepts that the Lord left for us, written in the Scriptures. En cuanto a la fe, and in regards to faith, la fe evangélica lamentablemente se ha ido diluyendo. So sadly to say, the evangelical faith has become watered down. La gente ya no busca la santidad. Yeah, people are not looking for wholeness or sanctity. Que ustedes saben que ser santo significa apartado para Dios. You know, to be sanctified means to be apart, you know, be set apart for God. Apartado para ser el servicio del Señor. You know, to be set apart in the service for the service of the Lord. En América Latina lo que se ha visto últimamente es el deseo de sentirse bien. So in Latin America what we see is the feel good attitude. Pero no esa búsqueda de la santidad como nos lo manda la Escritura. Yeah, but they're not looking for holiness or sanctity, what the Scripture teaches us. En cuanto a la gracia, and in regards to grace, el mensaje del Evangelio, the message of the Gospels, es prácticamente gratuito. Is practically free. No existe en la Biblia. According to them, it doesn't exist in the Bible. Ningún requerimiento. Any type of requirement. Para que nosotros podamos accesar a la gracia de Dios. You know, there's no requirement for us to access the grace of the Lord. Y es hermoso. Ayer les decía, venía escuchando una canción que realmente podemos presentarnos como instrumentos de Dios. So I was listening to some music yesterday, and the song was saying that we can actually present ourselves as instruments to the Lord. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Why? And that's because of His grace. Y gracia es un regalo. And the grace is the gift. Un regalo que Dios gratuitamente le ha dado a la humanidad. You know, and it's a gift that the Lord has given to us freely. Muchos evangelios, que es evangelios entre comillas. So a lot of Christians, you know, in quotation marks. Se venden muy bien actualmente. Se venden. Tienen mucho aceptación. They have a lot of acceptance. Sí. Ese evangelio se ha vuelto muy popular. Yeah, so that type of gospels. Sí. The gospels have become very popular. Pero en realidad, nadie quiere tener un compromiso con el Señor.
But when you look at it, nobody wants to have a commitment with the Lord. Es gracia, es un regalo de Dios. The grace is the gift of God. Pero a través también tenemos como hijos de Dios, tenemos un compromiso con Dios, no, obediencia. But as children of God, we do have a commitment with the Lord, which is obedience. Obediencia y también seguir sus mandamientos. Which is obedience and to follow his precepts and his commandments. Y en el caso del contexto luterano. And in the Lutheran context. ¿Qué tenía que hacer la población para alcanzar esa gracia? So what did the people need to do to reach that grace? Comprar el favor de Dios a través de las indulgencias. So, and they thought they had to buy indulgences. Así es que era sumamente para ellos muy difícil. ¿Quién lo podía alcanzar con todas las situaciones de pecado que existe en el ser humano? So for them, it was very difficult for them to reach that grace or that love of the Lord because of sin. En cuanto al sacerdocio universal, and when the universal priesthood, del rescate de la convicción que hicieron los reformadores. So one of the things that the reformers did, hablaron sobre el sacerdocio universal. They spoke about the universal priesthood. Que podemos acercarnos. That we can draw near to the Lord. Muy fácilmente a Jesús. Para alcanzar esa misericordia. So we can draw near to the Lord very easily to receive that grace and mercy. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que algunas personas le han dicho, por favor, pídale a Dios que me escuche. Es que a mí no me escucha. I don't know if you ever heard or had people come to you, please pray for the Lord because he hears you but he doesn't hear me. A mí no me escucha y yo quisiera que Dios me atendiera con mi oración. And I want the Lord to hear my prayer, so you pray for me, because he hears you. Con mi petición. It's my petition for you. Pero felizmente para nosotros, hermanos, podemos acercarnos de manera limpia, tranquila, podemos venir al trono de la gracia, alcanzar el oportuno socorro. Y esto es importantísimo dentro de nuestra población. He visto en los últimos tiempos. So I'd like to say that we can all come to the throne of grace. En el estudio de la iglesia. You know, in studying the church. Que la iglesia ha vuelto otra vez como que haya tenido una regresión y depositando en líderes, incluso con algunos problemas. So I've seen in studying the church that the church has actually regressed in certain areas. Para buscar esa ayuda de que Dios les escuche. So they're actually looking for people or places where the Lord will hear them. It's a regression that I've seen in studying the church. Incluso ejemplos en Costa Rica de personas que han perdido bienes materiales. Yeah, and I've also seen this in Costa Rica where people have lost their material goods. Por asunto de que han entregado ofrendas. Oh, I've seen this because they've actually lost material goods because they actually give it away as an offering. ¿Para qué? Para que puedan ser escuchadas las oraciones. And they do that because they want their prayers to be heard. Por otro lado, la libertad cristiana. And the other hand, the freedom of the church. Cuando se dio la esclavitud en América. When there was slavery in America. En la época colonial. In the colonial era. En el estudio de la iglesia habla de que no se les enseñaba. In the study of the church, they were not teaching them. Sobre libros como, por ejemplo, Romanos. They were not teaching them the books of the Bible, like the book of Romans. Porque Romanos hablaba de libertad. Because Romans spoke about freedom. Y eso era un problema para la población negra. And that was a problem in the black community. Que eran esclavos en las diferentes haciendas en el Caribe y en los Estados Unidos. That they were held as slaves in the Caribbean and the United States. They did not want them to read or understand the book of Romans. Pero si hay algo maravilloso para el pueblo de Dios, es que Dios nos ha dado libertad. See, but there is something wonderful and beautiful that the Lord has given us freedom.
y en la historia los pueblos han estado llenos de dogmas, llenos de presiones fuertes para poder cumplir a cabalidad su papel como cristiano. Yeah, and then we see in some small groups or communities that there's a lot of dogmas and teachings that, you know, in order to be accepted by Christ or by God. Y por último tenemos la seguridad de la salvación, la certidumbre de que somos salvos. And I'd like to share with you also that we have we can be sure of our salvation. ¿Alguna vez le han dicho a ustedes que son muy arrogantes en decir que son salvos? Has anybody heard that you're so arrogant to think that you're saved? ¿Por qué? Porque la creencia popular ha sido, sabemos que somos salvos, si somos o no somos salvos, hasta que muramos. Yeah, because there's a lot of teaching that says we don't know if we're saved or not until the day we die. Pero la palabra de Dios nos habla de esta certidumbre, que a través del conocimiento de Jesús, abriendo nuestro corazón a Jesús, podemos ser salvos. But the scripture teach otherwise, that because we open our hearts to the Lord, that we are saved, and we can be sure in that. Porque si el cristiano tiene muy claro de que no es un asunto que ustedes pueden manejar y que tienen que hacer méritos, hacer cualquier cosa para obtener esa salvación, que es asunto de Dios, tenemos la certeza que Dios cumple, es fiel y nos da la salvación. So one thing that the Christian's very sure of, that it's not by works that we're saved, he knows it's by the grace of God. Y termino aquí, ¿cuál ha sido el legado para el pueblo evangélico de manera concisa? So I end here. So what is the legacy of the Reformation of the Evangelical Church? Precisamente fue poder volver otra vez nuevamente. Los reformadores lo quisieron, volver nuevamente al retorno del Evangelio. So what the reformers did was go back to the Gospels. A la interpretación de la Escritura. So they interpreted the Gospels. Ya no era un monopolio de un grupo solamente. So it wasn't a monopoly of one group. Y ahora podía la población podía conocer a Jesús a través de la Escritura. So their goal was for the people to know Jesus through the Gospels. Y lo que el Señor demandaba de su pueblo. And what the Lord required of his people. Y podían ellos obtener, saber que podían obtener la salvación a través del conocimiento de Jesús. And their goal was that they can obtain salvation through Christ. Y esto fue utilizando el verso Romanos 1:17. And this was through Romans 1:17. El justo por la fe vivirá. The just shall live by faith. Este texto tan pequeño, tan conciso, fue la lumbrera para Martín Lutero. So this very small verse was the light bulb for Martin Luther. Y lo sigue siendo para nosotros and también. And it's the same for us today, amen. Vemos claramente el propósito de Dios, de que Dios quería y quiere que todos seamos salvos. So we see God's purpose, that he wants all of us to be saved and to enter into his kingdom. Aquí terminamos, hermanos. Okay, so we're finished for today. Si ustedes tienen preguntas, if you have any questions, con muchísimo gusto. Sí, nos preguntan, por ejemplo, ¿de dónde vienen los evangélicos? Exactamente. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Verdad? ¿De dónde están? Evangélicos o protestantes. Yes. Esa palabra protestante salió de un concilio, Espira, ¿verdad? Porque un grupo llegó a protestar las condiciones en que estaban experimentando. Porque no todo fue fácil, hermanos. O sea, no mencioné que se dieron guerras de religión entre grupos, ¿verdad? Y eso hubo problemas.
So what Martha was saying, that this is very good because sometimes she receives questions on how did we come to know the Gospels. Sí, So his question was that Martin Luther's intention was not to break away from the church, but to fix it. Claro que sí, el hermano tiene mucha razón. And that's true. Lutero nunca tuvo la intención, primeramente, de separarse de la iglesia. Yeah, Luther never had the intention of separating from the church. Cuando uno lee las 95 tesis, se da cuenta que él todavía tenía lealtad y fidelidad al cuerpo eclesiástico. So if you read his 95 theses, you see he was loyal to the church. Y la separación prácticamente vino después de que él se presenta en la dieta de Worms, esta donde él declaró que no podía ni quería retractarse. Yeah, and but then the testing came where he was called to that meeting we spoke about earlier, where he said that he will not retract himself, he will not go against what he was saying. La iglesia, las autoridades emitieron una bula papal, es decir, un documento. The church issued a papal bull. Donde él era declarado hereje. Where he was declared a heretic. Y por lo tanto tenía que salir de la iglesia. And he had to leave the church because of that. Y bueno, inmediatamente fue autosecuestrado. So as we spoke of earlier, he actually kidnapped himself. Y cuando él salió de este autosecuestro, and when he came out of his out of this, sus compañeros de la Universidad de Wittenberg, his university compatriots from Wittenberg, habían completamente cambiado la situación. Cambiaron la situación. They changed the situation. Eclesiástica. They changed the ecclesiastic situation. Le habían quitado a los templos las imágenes. Oh, they removed the images from the churches. Habían incluso desechado los famosos órganos que tenían en la Edad Media. So they got rid of the music, the organs. Campanas. That they used, the bells. Muchas vestiduras, las vestiduras que utilizaban la gente que dirigía las liturgias. Yeah, they did away with the garments that the people would use when they would lead the churches. Y Lutero se encontró con este cambio en que probablemente no fue de tanto de su agrado. So he came out of this. No le gustó. And he didn't really like these changes. Pero aún continuó, ¿verdad? Él se dedicó a hacer un trabajo de escritura. But he continued on with his writings. De enseñanza. And teachings. Se casó. And he got married. Tuvo muchos niñitos. He had many children. Y pudo trabajar. And he was able to work. En lo que fue la enseñanza. In his teaching of the gospel. Se casó con una ex monja. He married an ex nun. Y pudo formar y puso un gran fundamento para lo que fue la educación cristiana. And he was able to lay a strong foundation for the Christian education. Y murió muy tranquilo en su cama. He died very happy. No llegaron a poder asesinarlo, ¿verdad? He was not a martyr. Y bueno, les decía anoche que algunos me han preguntado qué pasó con los protestantes con respecto a las misiones. So my question I had last night was what happened to the Protestants in regards to missions. En primera instancia los reformadores no tuvieron mucho tiempo para hacer obra misionera. So sadly the reformers really didn't have much time to do any type of missionary work. Estaban trabajando arduamente en la apologética, es decir, en la defensa de la fe. So what they were very concentrating on is the defense of the faith. Pero prácticamente en el siglo XVII, esa la gente que era heredera del movimiento de reforma. So in the 17th century, those that actually inherited the Reformation, conocidos dentro de la historia como pietistas, and they were known in history as pietists. Ellos llevaron a cabo un trabajo misionero. So they were able to carry out missionary work. Muy extenso. Very extensive.
a través de los continentes, América, throughout the continents, throughout the Americas, Asia y África, Asia and Africa. Así es que entonces el trabajo de los reformadores, so the work of the reformers, ha sido un trabajo muy extenso hasta el día de hoy. Has been a very extensive work even up to this day. ¿Alguien otra pregunta? Bueno, con respecto a lo que el hermano apunta, hablé yo sobre el nacionalismo alemán, ¿verdad? Y el elector de Sajonia, que era el protector político de Lutero, ese fue el que llevó a cabo el autosecuestro de Lutero para poder salvarlo de una muerte casi segura. Pero el asunto es que Alemania tenía muchos recursos económicos, físicos, mineros. Y de ahí salían muchos impuestos que pagaba las congregaciones a la iglesia central, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que en realidad Lutero no tuvo interés en… quería hacer reforma dentro de la iglesia, pero no meterse con asuntos políticos. Y cuando se metió salió mal. Sí, porque la guerra de los campesinos fue muy, muy trágica y eso le causó muchos problemas a Lutero. No sé si hay alguna otra pregunta, una última. No. Ajá. Bueno, no toda la iglesia luterana, o sea, hay grupos de grupos, porque una de las cosas que ha caracterizado al movimiento protestante o al movimiento de iglesia evangélica es la cantidad de grupos, porque en la iglesia institucional católica hay una cabeza, ¿verdad?, el Papa, y las directrices salen directamente de Roma. En la iglesia evangélica, desde el principio hubo diferentes grupos que se dirigían y se gobernaban de acuerdo a directrices dadas por su líder, por su persona que dirigía. Y no podemos decir que toda la iglesia luterana. La iglesia luterana ha tenido dentro de la historia muchos pasajes bastante fuertes, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial tiene pasajes en donde los luteranos tuvieron una posición que tal vez para muchos no fue la mejor. Pero no significa hoy, como apunta el hermano, que toda la iglesia luterana apoya un movimiento como este. De los grupos siempre van a surgir situaciones difíciles, ¿verdad? Como esta que nosotros lo vemos completamente fuera de lo que nos indica la palabra del Señor.